Seguimos con el vocero de la Policía Nacional, quien informó que en lo que va de año, la institución del orden asestó dos duros golpes al crimen organizado. Uno de estos es el apresamiento de 15 personas acusadas de sicariato, red que supuestamente operaba Jesús Pascual Cabrera, y el segundo, una red de más de 15 apresados en Santiago y Santo Domingo. Son esfuerzos múltiples de coordinación tanto a lo interno del país como con... Con organizaciones policiales de otros países eh, cruzando información, realizando todo tipo de, de inteligencia a fin de poder aceptar golpes contundentes a este tipo de, de, de estructuras que trabajan tanto aquí en el país como fuera de, de, de República Dominicana. Durán informó además que se mantienen las investigaciones sobre los disparos que fueron lanzados a la emisora radial KQ94.5FM.